The drum. Bienvenido a un vídeo más aquí a Rollcore Games. Ante todo, pediros disculpas por los problemas técnicos que tuvimos a la hora de emitir el cuarto episodio de Uncharted 2, ¿vale? Tuvimos problemas de sonido, por lo tanto tuve que volver a grabar más adelante un capítulo que faltaba dentro de la historia, la he puesto al principio. También tuvimos una desconexión del juego y aparte también se quedó bloqueado. O sea, hay varias partes que las tuve que rejugar. Por lo tanto, he decidido quitar el material redundante y juntarlo y dividirlo en dos episodios para vuestro disfrute. Por lo tanto, se sale un poquito de las mecánicas, ¿vale? Así que darle mucho cariño a este vídeo porque obviamente no va a tener visita ni nada porque es un vídeo resubido, o sea, pierde todas las estadísticas de la emisión, así que por favor darle mucho cariño y no voy a entreteneros muchísimo más. Venga, vamos a empezar. Vamos a ver entonces esto. Benzin. Emma. Cuencho, ¿qué? Safer. ¿Dónde está Safer? Me come chase you, Nate. Se han llevado a Safer. Oh, Dios. Eso es porque tenía la daga. Ya lo sé. No hay tiempo para discutir. Tenemos que irnos. Está bien. Venga, en marcha. Vale. Escucha, deben de llevarlo en el primer. Esta fase es brutalísima, en verdad, está muy chula. Ponga la mano encima. Ya sé, tengo una idea. ¿Qué estás haciendo? Despejar el camino. Anda, coge el volante. ¿Qué? Tú cógelo. ¿Por qué no me dejaste conducir desde el principio? Entonces no se me ocurrió que lo hicieras. Ya. Eso es. Agárralo bien. De acuerdo. Eso es. Vale. Ya vamos. Un poco más cerca. Vamos allá. ¡Aguanta! Muy buenas noches, King Cuervo. Aquí grabando la parte que falló esta tarde. Vamos a hacer rápidamente esta fase, que es bastante rápida, en verdad. Son un par de chorradas. ¡Aguanta! ¡Estoy aguantando, estoy aguantando! We'll be right back.
de estos tipos. Oye, ¿en serio que no lo he matado? Joder. Si le he reventado el coche, no me jodas. Ahí está. Cómo flipa la puñetera banda sonora. Ya está. ¿Todo bien ahí atrás? Sí, ahí está el primer coche, dispara. ¡Aguanta! ¡Eso es, cabrones! ¡Ya os hemos pillado! ¡Oh, mierda! No puede haber sobrevivido a eso. Adelante. Vamos. Pues nada, gente, esto era para grabar esta parte nada más. Como en los viejos tiempos, ¿eh? Sí, que lo digas. ¿Y ahora qué? Vamos al monasterio terrorífico. ¿A dónde si no? Ahí está Safer. ¡Mierda! ¿Qué está pasando? Lo tiene la Zarevik. No. ¿Estás preparada? No podría estarlo más. Venga, carga. Ahí estamos. Cuento tres soldados, ¿no? Si no me equivoco, no me falla la vista. Ya casi. ¿Lo tienes? Con cuidado. Vamos. Buena vista. Hombres. No, no, hablaba de las montañas. ¿En serio? Vamos. Bueno, vámonos. Vamos para allá. Y vamos a intentar centrarnos y no empezar ahora el pie toda la partida. Mira, ahí viene otro. ¿Quién no ha informado? El último no ha llegado aún. ¡Estad alerta! ¡Ah!
¿Dónde están todos? Se fueron con Lazarevic. Llevó al viejo al monasterio. Vamos a intentar coger este ahora de sorpresa, aunque ahí hay otro, ¿no? ¡Abre las cajas al monasterio! ¡Ahora mismo! Yo lo escucho por ahí, ¿no? Tienen que venir. Ahí viene otro. Vale. Te di envidia, ¿no? Jugando. Pues nada, vamos a intentar retomar esto y a ver qué pasa. Muy bueno, Frutero Gamer. Subante Betty aquí. Se me jodió el directo, el capítulo de la persecución. He tenido que empezarlo y se me sobrescribió la partida. Así que puteado, si te digo la verdad. Porque me jode eso un montón, ¿sabes? Intento hacer las cosas bien y al final... me puteo, ¿sabes? Ya mismo. Vale, listo. Ninja experto, ¿por qué me han dado esto? Ah, por las muertes consecutivas, ¿no? Sí, cosas que pasan, pero me jode porque rompe completamente el flow. Ya me deja a mí traspuesto, ¿sabes? Estaba muy chulo todo. Y estaba súper picado con la fase. Que realmente la fase es impresionante. O sea, está muy guapa. No me joda que vaya a estar todo el día ahora con el chat para arriba y para abajo. O se queda bloqueado. No hay tesoros por aquí, ¿no? No veo ninguno. Pues nada, vamos a entrar ya en el templo. Munición. Es por aquí. A ver. El paisaje está chulo. Vamos para arriba. Cuidado, soldados. Aún no nos han visto. Espera, yo acabaré con ellos. ¿No hay forma de escalar? Parece que no. ¿Qué hace? ¡Nathan! ¿Eres tonto? Quería subirme. Cuidado. Soldados. Aún no nos han visto. Espera, yo acabaré con ellos. A ver si con la ballesta puedo matarlo lentamente. ¡Hijo puta! Bueno, esos dos ya están fuera. Ah, no. Vamos para arriba. Vamos a subirnos e intentar pasar esta parte sin que me vean el que está dentro. Que posiblemente me vea.
Madre mía. Te digo que he visto algo. Bah, te lo habrás imaginado. Uno menos. Me han visto, vaya tela. ¡Está vivo! No hay bombona explosiva por ahí cerca, ¿no? Que no veo. Ay, no me da tiempo. Ay. Hace mucho frío. Uno. Ey. Necesito calentarme. Esa está cerca. ¿Qué hace? No me gusta esto así. Cuidado. Vamos a mirar por aquí. Vale. Madre mía. Thank you.
disparando. Joder, que tengo una caja ahí atrás y me queda enganchado. Mierda. Vamos a intentar otra vez hacerlo despacio. Aunque por ahí no se puede, ¿no? Es que la ballesta está ahí atrás. Ahora tengo que cruzar todo el puente para coger de nuevo la ballesta. Hace mucho frío. A ver, ahí hay dos. Es el que me vio antes, ¿no? Te digo que he visto. ¿Por qué no la ha cogido? Increíble. ¡Está vivo! Increíble, en serio. Se pone a dar puñetazo y me da agarrarlo. ¡Maldita sea! Pero el movimiento tan brusco que hace, yo no sé si es el control. Pero no se puede hacer controles exactos. Bueno, preciso, movimientos precisos no se pueden hacer. Ahí hay una ametralladora. Vale, todo esto ya está limpio, ¿no? Escopeta de mano. Vale. Mira dónde había uno. Vamos a ver qué podemos hacer. Están ambos lados.
Ya nos ocuparemos de eso. Joder. Vamos a intentar coger primero este de enlace. Ahora. ¿Qué es esas? Madre mía, lo que hay que hacer, ¿eh? ¡Mierda! ¿Hay alguna forma de soltar la granada cuando la tira? O sea, que no tirarla. Vale. ¿Ya? Madre mía, me la ha explotado en la cara. Ahí. Madre mía. Ahora tengo que volver a calentar. Ayer estaba ya bastante bien con el punto cogido y hoy no. No lo veo, vale, ya lo he visto. ¿Ya? No pares. Vamos, vamos. Ah!
¿Ya? Despejado. Madre mía, la que se ha liado en un momento. Pues nada, vamos a equiparnos un poco, ¿no? A ver qué nos va a encontrar. Escopeta. Prefiero el M4. A ver qué munición me he dejado por aquí. Munición. Aquí no hay nada. Granada. Prefiero las pistolas acá. Vamos a ver. Bueno. Sí, mío, tú, todo tuyo. Más munición. Esta ya estoy lleno, ¿no? ¡Ey! Granada. Tengo 3 granadas, vale. Me siento, vale. Falta un poquito más. Voy a intentar recuperar toda la munición que pueda y ahora sigo ya avanzando, porque si no. Munición. Vale. Y granada no hay más, ¿no? Ah, aquí hay otra. Bueno, ya creo que sí, que estoy lleno. 4 granadas, estupendo. Ya tengo toda la materia que necesito. ¿Pero por qué me tira una granada? Bueno. Tengo el gatillo fácil, ¿eh? Tengo el gatillo muy, muy, muy fácil. Bueno. Vamos a abrir la puerta, ¿no? Venga, dale, chiquilla. Vamos a darle. Ahí está. Yo aguanto. Tú primero. Vale. Por los pelos. Pero genial. Sí, por los pelos, vamos. Y ahora plataformeo, ¿no? Después de acción. Menuda caída. Parece que esa viga es el único modo de pasar. Creo que hay una cuerda ahí. Espera aquí. Bajaré y te la lanzaré. ¿No se puede bajar de alguna forma? Es que si me suelto me voy a matar. ¡Oh, no! Lo sabía. Pues no sé yo si no se puede bajar por ahí. Creo que hay una cuerda ahí. Y para el frente tampoco llega saltando. A ver, por aquí. No se puede bajar por ahí tampoco. Vale, ya lo he visto. Vale.
Madre mía. Mierda. Sí. La que me he hecho los pantalones ahora mismo. Esa es la mierda. Ay. Uf. Vale. Vamos a ver. Aquí está la cuerda. ¡Toma! ¡Lo tengo! Pues nada. Esto me da miedo. Vale, sígueme. ¡Hija de tu madre! Pues nada, al frente. No, pare por aquí. Ahí está. Y esto para empujarlo, ¿no? Es inútil. Pesa demasiado. Pesa demasiado. Yo solo no puedo. Vas a tener que saltar aquí. Yo te cojo. Bien. ¡Te tengo! Ahí. ¿Lo ves? Fácil. Eso en la realidad creo que es muy difícil. Que tenga fácil y fácil. Vamos, por aquí. Bien. Venga, hace un poquito de ejercicio, chiquilla. Ayúdame a empujar. Eso es. Uf. Ahí está. Ya podemos subir a esa cosa. Vamos. Ahora de pronto te entra la prisa, ¿no? Maldita sea. Ten cuidado. No saber cuántos años tienen estas planchas. He encontrado una cuerda. Uf. Me está entrando ganas de volver a jugar Assassin's Creed. Mira. Después de todo. Ahí. ¿Son ellos? Mierda. Vamos, tenemos prisa. Vamos a darle caña. Vamos a subir. Ahí. Venga, dale. Empuja tu trasero gordo. Venga. Muy buena, Jordi. El antiguo, el Origin, lo jugué bastante, pero no lo llegué a acabar. Pasar por aquí. Y me gustaba el original, no los cambios. Vale. ¿Qué hicieron? Intentaré encontrar otro camino y abrirla desde el otro lado. Espera aquí. Vale, pero intenta ser sutil. No hace falta llamar la atención innecesariamente. ¿Sutil? Bien. Entendido.
Ahí no se puede enganchar, no. Con pago, joder. Yo de todas formas ya desde el segundo no me gustó. Creo que era Awakening, ¿no? Origining, Awakening y ya después no me acuerdo el orden. O no estoy muy seguro yo ahora. ¿Por dónde hay que coger? Normalmente siempre es lo amarillo, pero es que aquí amarillo no veo nada. A ver. ¿Se podrá coger? A ver. A ver. Engánchate ahí. No, no se engancha a la izquierda. Sube. Solo una idea, pero ¿podrías trepar por esa columna de ahí? Lo sabía. Tendría que salir por la ventana, ¿no? Seguramente ahora. No. ¿Qué quieres que te diga? Aquí no veo saliente para engancharme. Vale, ya lo he visto. Ahí están, los enganches. ¿Qué hace? Sube. Vale. Súbete ahí. ¿Y ahora? Madre mía. Me cago en todo. Joder. Uf. Calla. ¿Qué hace? Quiero moverme despacito. Me cago en todo, Nathan.
hijo de su madre, que no podía. Venga, Nathan, no me hagas putada, ¿vale? Súbete ahí. Engánchate ahí. ¡Estad alerta! ¡Atención! Que no había visto yo antes este tejadito. Sube. No, si os veo, si os mato yo a vosotros. ¿Dónde me estáis disparando? Que no os veo. Uf. Y ahora para bajar. Está aquí, en alguna parte. No llegará muy lejos. ¡Cagarlo! Mientras que están disparando, yo voy a mirar por aquí a ver por dónde puedo moverme para bajar. Tengo que bajar de alguna forma. Se está escondiendo, a por él. Supongo que saltando ahí debería poder. ¿Qué hace? ¡Sube! ¿Qué pasa, miedo? Se está escondiendo a por él. Ya. ¿Ya? Vale. ¿Ya está el último o no? Vale, ahí hay otro. Pues sí que subió alto, ¿eh? ¿Dónde ha ido? Pues estoy aquí, coño. Si te asomas por el otro lado. ¡Ah!
sea. Ahora. ¿Vale? ¡No! Pero si estaba... ¡Ah! Estaba ahí la plancha de madera. Ya nos ocuparemos de eso. ¡Estás acabado! ¡Granada! Pues nada. ¡Encontradlo! ¡Me va a hacer que no! ¡Entrando! Ya está, ¿no? Registrar toda la zona. ¿Dónde me han disparado? No hay rastro de él. Lo he perdido. Pues nada, vamos a intentar salir por aquí, ¿no? ¡Encontradlo! Lo he perdido. Se acabó. Encontradlo. No voy a andar lejos.
Ya está, ¿no? ¿A dónde han ido? Toma sutileza. Díselo al del lanzacohetes. ¡Ay! ¡Me va a ser que no! A ver si ya me quito esto de en medio. Me cago en todo. No es mi primera, es el segundo. Me he pasado el 1 y el 2. Lo que pasa es que jugaba al Gears of War. Por eso hace ya. Me cago en todo, en serio. Fuera. No me ha dado tiempo. Me falta jugarlo con una consola en local. ¿Sabes? Para saber. Para saber el tema de... Ahora. ¡Entrando! ¡Que me ha disparado! Ese no me lo he visto venir. Me cago en todo.
¿En serio? ¡Mierda! Mason, no me hagas estas tonterías. Ahí. Pero engánchate el muro. Ahora. Ahí está. Hijo de puta. ¿Empezar de principio? No. ¡Francotiradores! Somos como patitos de feria. Pásame la escalera. Vamos, Elena. Yo te empujo. Cuidado por ahí. Vale, toma. ¡Vamos! ¡Lo veo! ¡Ah!
fuera. Se acabó. Elena, quítate. Sigue subiendo. Vaya tela, ¿cómo está esto? ¿Cómo era de PC y Xbox? A ver, yo empecé con Nintendo, pero siempre he tenido PC, ¿vale? Lo que pasa es que no pude jugarlo porque no tuve Play 3. O sea, en esa época era 360 o la Play 3. Tenía que elegir, o sea, no me quedaba otra. Tenemos que cruzar el puente. No podemos salir ahí fuera. Los francotiradores nos harán pedazos. Creo que ahí arriba hay un fusil. Pues nada, hay que subir ahí arriba, ¿no? ¡Hijo puta! He estado muy cerca. ¿Qué me está disparando? Vale, ya lo viste. Estoy mirando. Pero no me salte. Dios, gilipollas. Vale. No hay nada para dispararle ahí, ¿no? Y reventarle el puente. Oh!
¡Ese es el último! ¡Crucemos por ese puente! Pues nada, tenemos esta parte hecha también. Allí están. No tenemos mucho tiempo. Hay que... ¡Vamos! ¿Allá va? ¡Detrás de ti! ¿Estás bien? ¡Corre! ¡No pares! ¡Ay, coño! ¿Qué hace, Nate? ¡Salta! ¡Salta, cabrón! ¡Me cago en todo! ¡En serio! ¡En serio! ¡Esta gente le encanta torturarme con las alturas! Venga, cógeme la mano. Vale. Súbeme. Dios mío. No vuelvo a cruzar un puente contigo. Trato hecho. Vale, abramos las puertas. Vale. Vamos, ayúdame. Soy agobiado ya, ¿eh? Vamos a ver. ¿Cuánto llevo de directo? 1 hora y 11. Ten cuidado. Detrás de ti. Nos acercamos. Vuelve. Ahí está la Zarevik. En guardia. Atención. Sí, señor. ¿Dónde está Shaffer? No lo sé. Nos deben de tener ahí arriba. Vamos a estar afuera. Fuera. ¡Cuidado! Ahora sí, ya. ¿Cuántos hombres ha traído el tío aquí? ¡A pirarse! ¡Ven a buscarme! Buen momento para estornudar.
¡Cómete esto! Eso ha sido así, era un buen tiro, ¿eh? La verdad es que sí. Bonita la estatua de ahí, ¿eh? ¿A dónde me están disparando? Ah, vale, ya lo he visto. ¡Maldición! ¡Fuera! Ya está. Venga, asómate. Fuera. Otro men. Los veo. Están ahí abajo. Uno menos. Dos menos. No los veo los otros. Como no los veo. Vale. Uno está ahí. Y falta. Vale, otro está ahí. Falta uno. Pues está cerca. Que no, no ha muerto, cabrón. Hay que reabastecerse de munición, chiquilla, primero. Pues nada, toda esta parte ya está derecha. Venga, vamos a seguir avanzando. Por aquí no hay nada. Por aquí tampoco. Toda esta munición ya la he cogido yo antes. Vale. Pues hay munición escasa, ¿eh? ¿Qué quiere que diga? ¿Nada más? Mira, aquí hay otro. Ahí no hay ninguno apoyado. Que sí, que sé que tengo que ir para allá. Por ahora mismo estoy buscando munición, chiquilla. Aquí también hay otro que se ha caído. Vale. Vamos a abrir la puerta, ¿no? Muy bien, lo tengo. Vale. Pues nada, estamos dentro. Vamos a ver qué nos encontramos. Vamos a coger por aquí entonces. Y... vale, escalerita. O sea, plataforma otra vez.
como la escalera de incendios. Vale. Cuando llegues arriba, tíralo a patadas. ¡Oh, no! No era literal. Espera, espera. Retírate. Entrega especial. Esto es aquí. Buena idea. Vale. Allá vamos. Vaya tela. ¿Estás ahí? Sí, precioso. Muy bien. Ahí está. Ahí. Venga, vamos a intentarlo. Salta. He visto el Yeti otra vez. Nos acercamos. Vale. Los ojos bien abiertos. Muy bien. No subas la cabeza. Atención. Se acabó. Ya nos ocuparemos de esto. ¡Estás acabado! ¡Estás acabado! ¡Granada! De ser 5 no me interesa. Perfecto. Sí. No, escopeta de mano no me interesa. Todo el mundo le gusta un buen golpe. Como lo sabe. Pues nada, hecho ya estamos. Y creo que me van a atacar ahora los Yeti, que lo he visto por ahí brincando. Me van a dar una pequeña sorpresita, ya verás tú qué divertido. No hay nada más. No, el escudo y la escopeta no me interesa. Pues ya está. Aquí nada más. Venga, vamos a avanzar por aquí. Vamos, sígueme. ¿Y por aquí dónde hay? Bueno. Qué chulo el escenario, ¿eh? Aunque me gusta todavía más el templo de hielo que hicimos ayer. Pero ese da todavía más cojones que este. ¿Eh? Oh. Ahí arriba. Aquí deben detener a Safer. ¡Mierda! ¡Agáchate! ¿En serio? Thank you.
corte de pelo. Dos por uno. Vale. ¡Hijo de su madre! Venga. Ay, necesito munición, chiquillo. Vaya con la banda sonora, por Dios. Mejor esta. Hay un lanzacohete que no lo veo ahora. Munición de la pistola. Fusil. Fusil. Y escopeta, que no me interesa. Escopeta que no me interesa. Perfecto. Yeah.
A ver, por aquí. ¡Allí! ¿Ya? Te la has cargado tú solo, ¿no? Al otro. Pues estupendo. Muy bien hecho. Venga, vamos para arriba. ¿Se la han cargado? Está bien. Ah, no. Estamos aquí. Tenía razón. ¿Sobre qué? Todo lo que tocas se va a la mierda. Venga, vamos a sacarte de aquí. No. ¿Qué hacemos? Has encontrado a mi expedición. Sí, los encontré. ¿Comprendes lo que tuve que hacer? Sí. Si hubieran encontrado la piedra, habría cambiado el curso de la historia. Tranquilo, tranquilo. Se ha llevado la daga. Lo sé. Ha ido a la torre. Tienes que detenerle. Intenta no moverte. Este monasterio esconde el camino secreto a Shambhala. Debes recuperar la daga, encontrar el camino secreto y destruir la piedra antes de que se haga con ella. Drake, tienes que tener fe. Zafir. No podemos dejarle ahí. ¿Qué opción nos queda? ¿Ya le has oído? ¿Realmente crees que todo pueda ser cierto? No lo sé. Pero él lo creía. Me basta con eso. Sí. Vamos a ver qué avanza más la historia. Bien. Deberíamos separarnos. ¿Qué? No, escucha. Yo iré a investigar lo de la entrada secreta. Tú ve a la torre y encuentra la forma de recuperar esa daga. Ajá. Vale, bien. Pero intenta que no te vean y mantén el contacto por radio. Sí, vale. Buena suerte. Ahora dale por aquí. Ahí no hay nada más. Pues nada, empezamos. Tanda nueva de plataformeo, a ver qué tal va. Uf. Realmente hay partes que lo paso mal, ¿eh? No. Pensaba yo que era así. Parecía más cerca. Y eso está muy lejos. Sí, lo que yo te he dicho, eso está muy lejos. Ya sabes cómo es. Por aquí. Ahora sube. Nathan, sube.
adelante. A ver, si pones este camino para acá es que hay que ir para allá. Eso está claro. Bueno. Pues hay que saltar aquí. También está claro. Pero ya el resto... Por aquí, por donde hay que coger, vamos a ver. Una reliquia que no se cae, ¿no? Vale. Voy a colgarme a ver si veo así algo. No. A ver. No veo nada. No. A ver aquí. Eso me huele a mi pista falsa. Tampoco. Pues no sé por dónde hay que coger. Jordi, ¿estás por ahí o no? Me baja la presión, me entra demasiado. La música es increíble, ¿vale? Ya eso ya está más que dicho. Pero no sé por dónde hay que coger. Qué raro que no salte ninguna pista. Las columnas están muy, muy separadas para pegar un salto entre ellas. Y engancharme ahí enfrente. Yo por lo menos lo veo así. O sea. No, ni de coña. Es que no se llega de un salto ahí. Pues no tengo ni idea, ¿eh?
A ver. ¿Alguna sugerencia de lo que estáis viendo en directo o no? Madre mía. No hay forma, la cuerda esa está muy lejos. Y ese engancho ahí también. O sea, que... ¿Ves? Es que ni siquiera llega. Me falta un metro y medio por lo menos para rozar. Me mira por el otro lado. Por aquí. Y de aquí ni de coña llego a la cuerda y hay menos todavía. Eso no parece una distancia factible, creo yo, ¿eh? Ni mucho menos. Pero bueno, vamos a intentarlo. Yo creo que no llega. ¿Ves? No llega. Por ahí no llega. Y si aquí me asalta un punto de control, es que tiene que ser por aquí cerca. Tampoco me quiero pasar aquí todo el día. Es que quiero pasarme ya al juego. Vamos a ver. Y no se ve claro, ¿eh? Que no se ve claro en absoluto. Para subir por ahí tampoco. Allí hay una escalera rota. A ver. Bien, se me ha bugueado. Bueno, glitcheado. Es un glitch. Salta.
Esto no se puede empujar, ¿no? No, tampoco. Probar. Que no hay. Buena idea. Oh, genial. A ver, un momentito. Me cago en su puta madre. Pues si he saltado dos veces a la cuerda y no la ha cogido. Ya vais. Mamón, de verdad, en serio, me has tenido pesadilla contigo. Ahí está la torre. Ahora me da ayuda, ¿no? Anda, que te sursa. ¡Uah!
¿Qué ha sido eso? No me ha cogido bien. Me ha hecho una cosa rarísima. Engánchate en el muro, Nathan. ¿Ya está? Pues nada, vamos a seguir avanzando por aquí a ver dónde es. Supongo que es por aquí. No me queda otra. Me está dando otra vez tirones. ¡Ey! A ver si tengo la oportunidad de probarlo en una Play 3 para hacer... Fuera. No se ha muerto, ¿no? Habitación sin más. Ah, vale. Uf. Vale. Bueno. Ahora por aquí que he visto amarillo. Narices disparan. Mantened la posición. ¡Fuego! ¡Oh, Dios mío! ¡Ojo con los tejados! Vaya, ¿qué era eso? No lo sé. Los ojos bien abiertos. Bien, ¿y ahora yo cómo bajo de aquí? Pues nada, tampoco hay tesoros por aquí, ¿no? Vamos a bajar. ¡Ay! Ahí está. Me ha visto. Ah, no, la había dado la cabeza, creo yo.
Vale, quita el casco nada más. Vale, ahora sí. Y ahora vamos por el otro que está ahí. Se acabó, Rey. Va a ser que no. Mierda. No lo sé. Los ojos bien abiertos. ¿Se oye, José Manuel? Pues mola. Yo lo sé que ya queda poco. Lo que no sé es si son muy largos los últimos capítulos. Pues no anda la alarma, ¿eh? Con el hammer no puedo. ¡Ah! Ya sabéis yo dónde están cada uno. Los ojos bien abiertos. Son cuatro. Uno. Dos. ¿Ves? Vale, el otro ya lo he visto ya. A ver cómo están colocados aquí atrás. Mira, aquí hay un tesoro. Guay. Pues aquí estoy encontrando menos tesoro que en el otro, ¿eh? M4 mejor. Bueno. Uf. Venga, esta parte ya está.
Y me saltan de ahora. Esto es potra. Puedes encontrarte siempre. Ya nos ocuparemos de eso. Madre mía, la que me he liado aquí en un momento, ¿eh? Vamos, me he salvado de una forma milagrosa casi, diría yo. Vaya tela. A ver, tienes pinta de ser por ahí. Tienes pinta de ser por aquí arriba. Uf.
Sube a la ventana abierta, muy bien. Vamos a buscar la forma de subir a la ventana abierta. Por aquí es donde yo he venido, vale. No, por ahí no. Espérate. Voy a intentar buscar una forma de subirnos arriba. Vámonos. Vale. Quieto. Ahí. Sube. Ahí está. Y pistolita. Bien. Nate, aquí está pasando algo raro. ¿Una especie de animales? Sí. A lo mejor tenía que habértelo dicho. ¿Habérmelo dicho? Espera, ¿sabías de estas cosas? ¿Cuándo esperabas decírmelo? Tú agáchate y aléjate de su camino. Pues nada, vamos a intentar avanzar. Ahora me voy a tener que enfrentar otra vez a los dos bichos. Tiene toda la pinta, ¿sabes? Aquí. ¡Ey! Vale. Ahora sube. Madre mía. Necesitan refuerzos. ¡Enviad refuerzos! Calla, Nate. Silencio. ¡Oh, Dios! ¡Están muertos! ¡Esas cosas los han despedazado! ¡Se fueron por allí! ¿Qué coño son esas cosas? Si con toda la munición que lleva no lo van a matar, yo no sé cómo coño lo voy a matar yo. Venga. ¿Nada por aquí? Pues entonces tiene que ir por aquí. Madre mía, la que tengo que liar. Venga, aquí, Nate. Sube, 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 sube. Por fin. La torre. Esa es la entrada que tengo que hacer, ¿no? A ver por dónde tengo que dar la vuelta. Por aquí. No. ¡Te va a matar, Nate!
saltado torcido. Venga, vamos a hacerlo. ¿Qué hace, Nate? Dejarse payasada, venga. Ahí. Vale. Oh, por fin. La torre. Vale, ya lo he visto. Ya lo he visto. Coño, que no lo vi antes. Venga, salta ahí. Es que no lo había visto. Venga, sube por aquí. Ya lo he visto, Jorge, gracias. No había visto las piedras blancas. Harto de tanta excusa. Oiga, deme un poco más de tiempo, es lo único que le pido. Les he dado tiempo suficiente. Les he conseguido la daga. Díganme, ¿dónde está la puerta a Shambhala? Mira, Zoran, ambos sabemos... No he llegado tan lejos para que su incompetencia frustre mis planes. Sabemos que la respuesta está en algún lugar de esta sala, solo tenemos que encontrarla. Mientras Drake le pisa los talones... Contraté a la persona equivocada para el trabajo. ¿Cómo lo sabe? Menudo capullo. Intentaré calmar un poco las cosas con él. Tú, quédate aquí. A ver qué puedes hacer. Vale, piensa, Chloe, piensa. Eso me pertenece. Nate, márchate de aquí. Dame la daga. Volverán en cualquier Chloe, momento. No me obligues a quitártela. ¿Cómo voy a explicarles que ha desaparecido? Ya se te ocurrirá algo. Como siempre. Solo hazme un favor. Acaba con ese hijo de puta. Bueno. Vale. ¿Qué estoy buscando? Un segundo, esto me suena. Step out the cave, Catcrans. Vale. Vale, cada criatura parece estar asociada a un color.
El dragón blanco el sur. Y el amarillo el norte. Seguro que tiene algo que ver con los grabados. Sí, ya sé que tiene que ver con los grabados, pero déjame pensar a ver qué puedo hacer. No puedo interactuar con nada de ello. No hay ningún elemento que pueda mover, alterar. Seguro que puedo mover estas cosas. Vale. Verde. Vale, el círculo es agua. Por lo tanto, al norte, al dragón. He dicho círculo. Venga. ¿Dónde está el dragón? Aquí. Vale. ¿Y ahora qué? El cuadrado es tierra. Vale, que es amarillo. Tierra, amarillo. Es el león. ¿Dónde está Sully cuando se le necesita? ¿Qué es este de aquí? El triángulo es fuego. El gato es aire. Que es este de aquí. Y el fuego, que es el de allá al fondo. Es así. ¡Oh, mierda! ¿Más? Ya he visto antes estos símbolos. A ver. Este es fuego. Por lo tanto, el fuego es... Vale. Este es fuego. Exacto. Vale, siguiente. Tierra. Tierra es amarillo, es la de seguidilla, vale. Aquí. Es esta de aquí. Exacto. Agua es la barriga, ¿no? Vale. Cada uno se corresponde con un color, como las criaturas. Aquí está. Y el último es este. Que es aire. Que el símbolo del aire
el blanco es... vale. Espérate, ¿cuál era? Creo que era este, ¿no? Me confundió en uno. A ver, me confundió en uno. Este es fuego. Mira si hay otro parecido. No, este es este. Espérate. A ver, aquí me he confundido yo largo. Muy bien, Betty, va bien. La verdad es que YouTube va mal, incluso a mí no me salen los suscriptores hace tiempo, ¿sabes? Un coñazo. Aire. Ahora. Me había confundido en uno, no sé por qué, con un lazo. Venga. Tres lados, como la daga. Vaya, vaya, ¿qué tenemos? Pues
Pues nada, gente, muchísimas gracias por este cuarto episodio de Uncharted 2. Ya sabéis todos los problemas que ha habido. Darle cariño al vídeo, darle like, compartir, comentar todo lo que ha aparecido. Espero que hayáis disfrutado tanto en YouTube como en Facebook y en Twitch y en Mixer. ¿Me he dejado algo? No. Y nada, nos vemos en el quinto y capítulo final del Uncharted 2. Hasta la próxima. Nos vemos. Bye.